El que sea, este es el cerro más alto del valle, es más alto que el Cerro de los Remedios, que el Cerro del Mercado, que el Cerro del Calvario. Entonces va a tener una vista de cualquier parte de la ciudad y pues está dentro de unas colonias que son populares. Esta también es una ventaja, es una de las formas que se estuvieron realizando obras en Medellín, Colombia, que hacían grandes obras en barrios muy populares, y esto hace posible que en la misma colonia, el nuevo barrio, se vaya dignificando. Aquí tenemos que hacer la entrada principal hasta el mirador, y esto nos va a obligar a ir arreglando el entorno, tanto urbano, de drenaje, de agua, de iluminación, de vivienda, y esto va a ser un beneficio también para todos los habitantes de estas colonias, que son colonias pues populares, y algunas pues son colonias, como pudimos observar, que todavía tienen en su mayoría casas de cartón. Y todo esto nos va a obligar a poder dignificar estas colonias y todo este sector de la ciudad. Pues bueno, decirles a todos, a los medios de comunicación, será un destino obligado para venir a visitar, aparte del objetivo principal, que es lo cívico, un nuevo destino para nuestra ciudad, que habló de impulsar fuertemente un gran mirador, que será uno de los tres miradores que tendrá Durango. El primero, el que tenemos ya en el Cerro Los Remedios, el segundo será este, que va a ser el más alto de la ciudad, y un tercero, que luego habremos de comentar, es el proyecto de un mirador que es pequeño, pero es de 360 grados, que es precisamente en la parte alta de la biblioteca pública en el Cerro del Calvario, que también tenemos un proyecto turístico muy, muy interesante, que es ahí como de veras la cereza del centro histórico.